Bienvenidos a Weapons Play, buenas noches. Vamos a por fin jugar Pikmin. No creo que deje pendiente. La novedad. Solo son los últimos que rescate. Horacio. Hola, Mogli. Ay, no se escucha el switch, perdónenme. Ahí te ya. No me acuerdo. Madre, digo. No me acuerdo si leí todo. No hay nada nuevo, así que parece que sí. A ver, vamos a hacer una misión de Olima, ya le toca. Ah, vamos a ver qué dice. Patalope. Esa fuente es casi exactamente la del Ring Fit, ¿saben? Se ve la marca de Miyamoto. Con fuente me refiero al texto, por si. No saben qué quiero decir. Vamos a las desaventuras de Olimara, para empezar. ¿Vio? Ingesta. Ahora dándole a tu perrito que corre hacia algo que quieres que recoja para ti y se lo tragará para llevarse. Según yo ya sabía eso. De verdad, se debería entrenar a Ochin. Va a ser supercarga. Dando perrito. ¿Tú te fu?
Seguir aquí. A ver si no me arrepiento, capaz. Capaz ya no puedo agarrar nada aquí. Ojalá que no. Para, pa, 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 bu. A ver. A ver el mapa primero. Se me hace que va a ser justo como estoy diciendo que va a pasar. Me ha ido para acá. Por allá. Y mi chica. Ese animal me va a hacer caca. Uy, vamos a tirar una bomba. A este que se le atora el Pikmin ahí, ¿no? ¡Ataque! Si los avientos es mejor. Sí, se los hace más daño. Ya veremos, mover el espate. ¿Qué podemos hacer? Tenemos suficiente material. También hay. Está muerto, según yo. Thank you.
Había una... Este, mantener el STL, puedes controlar el grupo. Derecha, queda. Oh, mira. Necesito el mos. Ya conseguí otra pieza de nave. Alto las mariposas. ¡Las mariposas! Necesito más amarillos. Te recuerdo que los amarillos saltan más alto. ¿Tiene enemigo? ¡Claro que lo hay! ¡Cuidado! ¿Este también se puede tapar? ¡Ah! ¡Uy! Casi lo atropellé. Por la raya. La tampoco puedo ir para allá. Mientras no pueda romper las vasijas, no voy a poder avanzar nada. Vasija, vasija. Podría intentar venir para acá. ¡Voltando, voltando! Ya se fue. ¡Hay que ir! Hasta acá, a ver si alcanzo.
queda. Vámonos. Estos son clavadistas, lanzarlos al lado. No. Ya te dije que no. Hay una pieza de nave, si lo alcanzo a agarrar. Cuidado. Cuidadito. ¿Qué hacen? ¡Hacen caso! ¡Hacen caso! Casi me los truenan. Me mataron a uno. Piden más para que vayan más rápido. Espanzurraron a un pigmen. No queda ni uno, ¿verdad? Aprovechen. Material por ahí, ahí ya lo vi. Animados para la otra. Pues había muerto, ya lo recuperamos. Terminar el día. Planear todo con cuidado es esencial para mi trabajo diario y para la búsqueda de las piezas de la nave. Mañana será igual. Y el restante es 12. ¿Por qué mi huepalín a veces no abre la boca? A ver. Porque siempre se baja el volumen a esta cochinada. A ser porque se actualiza el Windows o yo qué sé. Bueno, vamos al juego principal. Creo que me voy a ir a explorar una noche porque ya se han juntado varios peluditos. Hay que ver quiénes son. Ay, se está escuchando el micrófono. Digo, los audífonos, los sonidos que me mandan. Lo escuché así a lo lejos. A lo lejos. Ha ha ha.
Les platico. Me manda un mensaje. O más bien manda una imagen mi hermano. Pues él anda en moto, ¿no? Él trabaja en un restaurante y anda en moto para ir a trabajar. Entonces, él vive con mi mamá. Así que le andaba contando a mi mamá. Le andaba contando a mi mamá que la agarró una tormenta. La agarró una tormenta de ida a la casa. Y está mi hermano contando así bien dramático como: "Ay, mamá, mi mamá ahorita anda de paseo fuera de la ciudad. Ay, mamá, que me agarró una tormenta bien gacho y que parecía que andaba en moto acuática y quién sabe qué. Pero ya llegué y todo bien". Y mi mamá dice: "Cuando llueve mucho, el techo se inunda, bárrelo". Mamá siendo mamás. Así como me vale pito lo que te haya pasado, me barras el techo. Si sigues vivo, barras el techo. Tal cual. A ver, este va a estar dificilito. Creo que voy a sacar. Esta vez sí voy a sacar semillas luminosas. O no sé, es que cuando las uso, pues me las quitan y no las recupero, a pesar de que no me matan a los lumilomas. Digo, lumiloma se llama la loma esa. Y luego aquí hay uno. ¿Cómo que ya lo voy a hacer? ¿Cómo era? Inventario. Y ya está. Tú quédate cuidando aquí. ¿No se van a congelar? Puede que no. Ay, aquí había una. Allá vienen. Ahí vienen volando. Ah, son de estos desgraciados voladores. ¡Hala, perro! Ah, perros, me los eché a todos. Entre más somos mejores. A la carga, mis valientes. Ay, atacan allá. Eso, chin, échatelos. Dale, perro.
Con mi perro no se mata, ¿eh? Genki-dama. Chala, chala. ¿Qué es eso? No me agrada. ¡A la bestia! ¿Qué es eso? ¡Ay! Esa es una forma de vida autóctona un poco rara. Esos ojos creo que vienen por la Lumiloma. No. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de proteger aquí? ¿Quién te dijo que viniera? ¡Deja! ¡Ay, no! Bueno, primero voy a intentar deshacerme de esto. No importa. ¡Ay! ¡Se asustaron! Una cosa a la vez. Rápido. Eso, chin. Mátalos. Para, desgraciados. ¿Qué les dije a mi perro? Chingas. Mandó a volar al pobre chin. ¡Venganza! Ay, me estoy equivocando de botón. Quería divertirme en otro humano. ¡Te ha salido bien, Mowgli! ¡Ey! A nivel puedo repetir la semilla, nada, salimos una de cualquier elemento. Como siempre, un brillante trabajo. Dio miedo el monstruote verde, todo feo. A mí también. ¿Cómo que uno? Creía que me dan una por el nivel. Abrázame. Gran trabajo en la expedición nocturna. Muajaja, al fin terminé. Pero Russell, ¿qué has estado haciendo hasta tan tarde? Contemple mi última invención creada en mi maravilloso laboratorio. Reproduce cualquier voz a la perfección. ¿Y cómo podría ayudarnos a esto con nuestras labores de rescate? Muajaja. Solo alguien incapaz de comprender las implicaciones del avance científico preguntaría algo así. ¿Te calmas, Collin? Ahora sí te pasaste de gracioso. Pero yo no fui, jamás diría una cosa así, fue Russell. ¿Ah, sí? Pues como soy incapaz de comprender tu maravilloso cacharro, queda prohibidísimo usarlo. Pura estupidez. Lenda perreta. Así vamos a curar uno de estos. Kid de Sigurai. Ex compañero de clase de TOS, experto en minerales y en protocolo social.
Su rol en la expedición es el estudio de la materia prima. Ah, pues wow. ¿Dónde está ese inútil? Aquí está. Ah, gracias por haberme ayudado. Me llamo Kit. Paso casi todo el tiempo estudiando minerales. De hecho, por eso estoy aquí. Los minerales de este planeta son maravillosos. Hay tantos tipos que... Ay, perdón. Siempre me emociono cuando hablo de minerales. Lo que iba a decir es que quiero que sepas que estoy muy agradecido por haberme ayudado. Encontré algo impresionante en este planeta. Es un mineral que brilla como, como el arco iris. Aunque es frágil y se rompe al caer al suelo. La verdad pensé que sería más resistente. Aquí he encontrado cosas que no había visto nunca antes. ¿No es increíble? Sí, gracias por ayudarme. ¿Te das cuenta que los Pikmin podrían estar en la cima de la cadena alimenticia? Sí, pero no saben organizarse, por eso necesitan mi ayuda. ¡Amo! 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 Amo a matan, matar y ler y leran. No sé, Molly. Estoy persiguiendo a Luis, pero le ando sacando la vuelta porque no me lo quiero acabar todavía. Aquí un jefe. Luis está aquí. Supongo que podría ir aquí a la parrillada. Vamos a derrotar al jefe. Necesito azules. Varios morirán, pero es un sacrificio por el que estoy dispuesto a pasar. ¿O cómo dice Farquaad? No me acuerdo cómo dice. Es un sacrificio. ¿Qué voy a hacer? No, si no. Es un sacrificio que estoy dispuesto a tomar. ¿Sí dice así? Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a tomar. Aquí viene. Ay, miren qué bonito es. Hace como transforma. ¡Ay! ¡Pican los ojos! Los que no estén colgados, subando. Los ojos. Ándale. Ay, ya se curó. No se vale. Porque hace como transforme. Ahora el otro. Antes de que se vaya. Ándale. Ahora sí, en la pancita. Ay, me lastimó a mí también. En la carnita. Ándale.
Gato como salió volando el... Listan... Vámonos. La mentira es que voy a usar a los rojos para abrir camino. La multitud... ¿Qué? No entiendo. Este enemigo se lo ganaron los azules. Ellos se lo van a comer. ¡Ay! ¡Los pulgosos! ¡Ingaso! ¡Cálmense! Hasta la china está todo paniqueado. A ver, primero llévense esta cosa. Ya llévense esto. El resto. ¿Qué nadie se lleva eso? Aquí hay Dandori. Hoy hay Dandori. Mañana hay Dandori. Urre. Dandori. Todos los días hay Dandori. Hay que tronar esa pared. Esa pared debe caer. Espérame. No. 40. 40. 20. No sé si lo voy a pasar todavía, Molly. Te voy a decir por qué. Porque parecería que puedo tener una semilla de cada color de Pikmin. Una semilla y una cebolla. Pero nomás tengo una de... ¿Cómo se llama? Hola, Daniel. Nomás tengo de las de hielo. Hola, Daniel. ¿Ya llegaste a donde ibas? Ochín, tú suelta eso. Acá. Se le llevan los Pikmin. Para eso les pago. Aprender esto. Ya no necesito los de piedra. Voy a llevar amarillos, rojos y azules. Sí, Oli, estoy en el DF. Ay, pero está bien feo el internet de mi amiga. Se me trabó el stream. Ah, bueno. Nomás no me andas diciendo que yo soy el... Que mi stream es el que está fallando.
Por eso, Molly. Estoy diciendo que... No ande diciendo que es mi stream después. No te metas. Ahí quédate. Se metió. ¿Y ese botón qué era? A ver... ¡Oh, drenó el agua! Mira, ahí está Luis. El Luis. Ey, vénganse, son pencos, no sé qué hay. El jefe ya no nos quiere. Vente. Ay, no va a llegar. ¿Cómo que ya es tarde? ¿Por dónde se van a ir? Oh, muchos morirán, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a tomar. Ahora hinchense al chiquito, a los chiquitos. Ay, sí me comieron algunos. ¡Ey! ¡Todavía no! ¡No acaban! Desgraciados. Ahora sí, échenselo a los perros. Sin ofender, cochín. Esperen, aquí podemos poner una base más cerca. No tienen que irse tan lejos. Qué bueno que se los traen. Los pigmen que ya van a llegar a donde está la otra base. Ay, Luis, ¿qué voy a hacer contigo? ¡Ey, qué! ¿Por qué acaban mi stream sin yo pedirlo? Ayudar a jefe, vida buena. Pelear con jefe, despedirme, extrañar a jefe. Bueno, pues no puedo el stream, así que ten buenos jejes. Bye, gracias. Si sí se devolvió. Pobrecillo. ¿Qué es esa piedra? ¿Es un fósil? ¿Por qué se ve tan sospechoso? ¡Lo sabía! ¡Pulguitas! ¡Pulgas! ¡Pulgas! ¡Nadie duerme hoy! ¡Ay, achín! ¡No te espantes! ¡Cálmense todos! Esas pulgas no hacen nada más que paniquearme machín a los pigmen. Sería horrible que me pusieran esas pulgas cuando estoy peleando con algún jefe. Ahí sí sería fatal. No, tú no, chin.
Uy, piedritas. Creo que sí tengo. Y si no, debería haber comprado. Bien, sí tengo. Ahí va. Una. Dos. Tres. ¡Ay! Eso lo tiré sin querer. Vamos a meter ahí todavía. Nada más quería abrir el paso. Hablando de abrir el paso, debería quemar ahí también. Hay que ir a hacer Dandori antes de que se acabe el tiempo. Después abro el paso ahí donde, donde está pendiente. Dandori, Dandori. Aquí. Es el mame del gorila, ¿no lo has visto? ¿Eh? ¿Cuál? Sí, sí, entendí, taquito. Bye. Mira, un flandante. Anda, es la hora del Dandori. Anda, que es la hora del Dandori, tío. Vaya, cuántos náufragos se han convertido en flandantes. No importa, tenemos que rescatar a todos. Pues según yo, los Pikmin son los que los están transformando. Congelador estratégico. Ay, odio estos. Los congeladores. Porque me obligan a andar poniendo a los Pikmin en el Ochín. Si no se ponen, se asusten. Montar después de vida, bueno. ¡Mátenlo! Eso. Eso ya está congelado. Okay, más pigmen. ¿Cuánto material tengo? 12 no es suficiente. ¿Qué pasa si le tiro esto? Nada. ¡Ay! Se están congelando. Ok, puro de hielo. Cuidado.
Ya lo mataron ya. Ching, no manches, se traba. ¿Dónde estará para quitar el frío? Ay, se comieron a uno. Otra vez tú. Me queda poquito tiempo. O sea que estos se vayan llevando esto y esto y esto. Ay, no manches, se atravesaron todos. No entiendo. Yo creo que con eso se iba a derretir el hielo. Hombre, voy re mal. Sobre lo que alcancen de este oro. No lo voy a lograr. Mejor voy a reiniciar. Está difícil.
Las brasas pueden derretir el hielo. Va a llegar. ¡Avanza! ¡Uy! ¿Cuál falta? Okay. Y pon material. Ay, no es cierto, no me puedo bajar. Ay, no. Fregas. Los brazos se me pierden. No va a alcanzar. Uy, apenito. ¡Rápido! Uy. Qué cerca estuvo eso. Okay, ahora tengo que regresar por los que están por acá. Thank you.
Hay que construir el puente. Necesitamos material. A ver. ¡Avanza! Esta vida hace mucho frío. ¿Dónde está el otro material? Rápido, 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 rápido. Vamos, estoy yo, Tessa. Más o menos. Ay, no me falta lo de acá. Ay, esa desgracia. No. Uy, casi me lo pachurran. Ya está muerto. Ahora pónganse a escarbar. Tú también, más. Ay, por fin llegaron. ¡No! ¡Más no! Fregas. Ahora sí. ¿Cómo vamos? Ok, mucho mejor que hace rato. ¡Córranle, córranle! Ay, al más faltaría esto. Más tú. ¡No! ¡Ve! ¡Ve! ¡Córranle, córranle! ¡Córrele más! ¡Si llegas! ¡Es lo último! ¡Es lo último! ¡Es lo último! Se quedó un Pikmin ahí atrapado, pero no le hace. ¡Perfecto!
Se metió el Dandori en el... Toma eso, Miyamoto. ¿Qué te pareció mi Dandori? Con tanto ojo no puedo saber quién es, pero hay que continuar con el rescate. Mejor no volver a entrar ahí y mantenerlo cerrado por precaución. No. No sé si alcance a hacer algo. No, puede que sí. Ok, ¿dónde está la nave? Allá. Fíjate. Ahorita ya sea la carnita asada o qué. Uy, me avienta otro Dandori. Y ahí hay otro. Anda, es la hora del Dandori. Atención, principiante, llegó la hora de mostrarle a ese ofrendante tu destreza en el Dandori. Saludito, eso. Necesito liberar a los frondantes de su obsesión con el Dandori, pero ya. La carnita asada y su cebollita. Ahí voy. Están yendo todos. Ya me dio hambre. A mí también. ¿Por qué me faltan 7 pigments? No, ¿dónde están? ¿Ah, caray? ¿Dónde están?
¿Sí son esas? No, no es... Ah, ya vi. Lo que se quedaron construyendo. Se me pasó un tesoro allá arriba. Ups. Bueno, ya. No va a morir nadie, eso es lo importante. ¡Chúpenle! Los que puedan. Se ve varios sin hoja. Bueno, ya. Y tiririri, tiririri. Ay, juego otro día más. Se me antoja. Pero ya es bien tarde. 1:20. ¿Qué estoy jugando? ¿Cuánto llevo de stream? 1 hora y cachito. Va. Voy a hacer esto. Voy a jugar otro día, pero de Olimar. Porque esos son cortitos. Jugar otro de este es meterme a pelear de Andor y esos toman mucho tiempo. Así me aviento. O lo de las noches para rescatar a los... A los peluditos. También podría ser. Hermanos de la Sada. Capitana, fuiste tú la que reclutó a Bernardo para la brigada personalmente, ¿verdad? Sí, hace algunos años tenía que enviar un paquete y fui al servicio cósmico de envíos. Escuché a alguien decir, nadie hace los envíos más rápido que yo. Vaya, ¿y no te pareció una afirmación un poco sospechosa? Más sospechosa imposible, pero se las arregló para entregar mi paquete 2 días más rápido de lo normal. Nuestro piloto acaba de retirarse, así que decidí darle una oportunidad y creo que todo salió bastante bien. Y si no gritara tanto, todo sería mucho mejor. ¿Se supone que grita o qué? Jugamos una misión de Olimar. Y si nos da tiempo, si se va de volada, nos echamos una nocturna de... para rescatar a los frondantes. Pero primero vamos a ver la descripción de los nuevos tesoros. Chumari. Hermanos del Asador. Esta joya está inspirada en la leyenda de 4 hermanos. 2 de ellos pensaban que solo la carne era apta para el asador, y los otros 2 creían que lo eran las verduras. Mientras luchaban con sus espadas, terminaron creando esta brocheta. ¡Eso es una brocheta! De verlo me doy cuenta que me daría mucha fuerza y energía. No soy ningún atleta, pero sé que si me lo como todo, podría aguantar 3 días enteros de trabajo sin pestañear. Aunque, ahora que lo pienso, mejor que el presidente no escuche eso, así que no se les... Así no se le ocurren ideas. Presidente explotador. Monumento a la persistencia. ¡Qué dispositivo tan sorprendente! Por más que uno lo empuje o derribe, siempre vuelve a ponerse de pie. Y cómo lo logra es un misterio, pero lo que sí se sabe es que esa capacidad resiliente inspira a cualquiera. Yo nunca me rindo fácilmente. Cuando fracaso, me vuelvo a levantar con toda la motivación del mundo. Aunque no sé si, tras descubrir que este artefacto con cara de pocos amigos tiene gran parecido con el presidente, vuelva a encontrar esa motivación algún día. Pantufósil. Este fósil pertenece a una especie de escurridizos insectos que vivieron hace mucho tiempo. Siempre actúan en pareja, pero
Si uno se perdía, era muy fácil volver a localizarlo, tal y como las pantuflas. Este fósil descubierto en el cauce fluvial de una montaña se parece a la huella que dejó un deja un calzado deportivo. Quizá esta criatura imita las huellas de los habitantes de este planeta para de esa forma pasar desapercibida y poder robarse su comida. A ver. Quería ver cómo se veía al otro lado. Es todo. Pues avanza con la cura de Fernante, da un viento papá aquí, tenga recompensa. Es cierto, el esfuerzo botánico por siempre ha florecido bastante. Pum. Faltan poquitos. Todavía no leo de estos. Me da mucha... ¿cómo se dice? Curiosidad. ¿Qué dice Luis? ¿Recuerdas de Olimar? Olimar cuenta historias muy aburridas, pero al menos no se enoja conmigo cuando me equivoco. Sigo sin recordar cómo es su cara. No puedo creer que Luis haya venido también a este planeta. Cuéntame tu historia. Parece un Kabutops. Justo pensé eso. Vamos al siguiente. Descubrí una zona de belleza inigualable. Esos pétalos rosas que caen del cielo tienen algo mágico. Creo que la llamaré Jardín de Recreo. En fin, no es momento para ponerse emotivo, tengo que seguir buscando las piezas de la nave. Luego hay fueguito aquí. Bueno, para usar fuego. ¡Suéltalo! Ahora sí, todos échenselo.
Desgraciado. ¡Ey! Estamos. Oh, ¿y esta criatura? No parece que tenga intención de atacarme, quizás esté buscando otra cosa. ¿Tendrá hambre? Seguro que tengo algo en el inventario que podría darle. Se ve que te gustó mucho, me alegro de ver que tienes más energía. Lindo perrito. Esta criatura parece un perro. Y creo que le caí bien. Su pelaje verde me tiene embelesado. Creo que te llamaremos. ¡Yuhu! Y luego lo abandoné al pobre mozo. Bueno, puedo traerme la nave para acá. Creo. No habrá enemigos por aquí. Más. Okay. Continuemos. Hay que hacer ese puente. Creo que es eso por acá. ¿O no? No, si es por aquí. Otra vez ahí te quedamos. Por gordito. Ahí
Ok. ¡Ay, el! La cebolla azul. Ah, necesito el fuego. ¡Ay! Me asustó. Al rato se lo lleva. Ay, todos los amarillos están ocupados. ¿Otro? ¿Qué machín se camufleja? No, te vas a electrocutar. ¿Qué? ¿Faltó material? ¿Ya viene alguno? Sí, parece que se quedó atrás. Bueno. Vamos tronando esto. ¿Por dónde se están yendo? Dios santo, están dando santo vueltón. ¿Podrán pasar por ahí? ¿No se van a ahogar? Puede que no. No sabía que iban a dar esa vuelta. No es agua tal cual. ¿Por qué dieron toda esa vuelta? Todo esto es...
24, no tengo tanto materia. Yo no sé qué están haciendo esos dos ahí. Material ahí a la vuelta. Para encender otro acá a la izquierda. Porque dieron todo. Ay, perdón. No entiendo por qué dieron todo ese vueltón. Le voy a haber puesto la nave a un lado. Para que no hicieran esa vuelta. Bueno, ya lo hicieron. Falta echarle fueguito aquí. Tal vez alcance. No creo. No alcanza. Diririm. Está bien padre que juegues una versión con el Olimo. Se me hace muy, muy buena. ¿Cómo se dice? Opción. Antena llamada la base. Llama inmediatamente a la Delfina a todos los Pikmin que no estén en el grupo, incluidos los que estén ocupados en alguna tarea o luchando contra enemigos. Hoy hice una nueva amiga, moza. Ah, es hembra. Es la primera vez que veo esta raza de perro, pero se ha acostumbrado a mí enseguida. Ahora duerme a mi lado. Tener conmigo a moza y a los Pikmin me da tranquilidad. Con su ayuda podré encontrar las piezas de la nave. Pues me quedan 11 días y... y me faltan un chorro de piezas. Este estuvo de la patada porque nomás agarré una. Aquí agarré dos, estuvo bien. Dos otra vez. Y esta vez agarré una. Tengo que recuperar. Bueno. Ahora sí, yo lo voy a dejar aquí. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final, gracias si me vieron en YouTube, y yo los veo en la próxima. No lo hice bien. Los veo en el próximo.